Hola, buenos días a todos. Quería comunicar una cosa, creo que ya sabéis, pero tengo que decir que tengo que retirar ya por culpa de mi rodilla, que no funciona como yo quiero, que me falla muchas veces en el campo, luego después un entrenamiento. Estoy en el casa con dolor y así no se puede seguir. Entonces, era la única decisión que podría tomar, que tengo que acabar con fútbol hoy. Seguro hoy es un día triste para mí. Acaba una etapa en mi vida, pero mañana voy a despertar y empieza la otra. Mi vida es así. Entonces, quería decir muchas gracias primero al club, que me ayudó muchísimo en este momento muy difícil para mí, desde mi primera lesión aquí en Zaragoza hasta este momento, que firmó un contrato con Zaragoza cuando estaba lesionado la tercera vez. Eso era un momento muy, muy importante para mí. Entonces, muchísimas gracias. También gracias a mis compañeros que están conmigo ahora por vuestro apoyo cada día. Muchísimas gracias, chicos. Y ya está. Nada más. Gracias. Hola, César, y buenos días. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no puedes más? Creo que eso no era un día y ni un entrenamiento. Esa decisión crece en tu cabeza, seguro. Entonces, estos últimos 6 meses, cuando estaba intentando volver cada día, luchando, peleando, pero cuando tenía el dolor, cuando tenía que despertar por la noche por dolor 3-4 veces, ya sabía que es algo mal por dentro de mi rodilla. Entonces, creo que la decisión he tomado la definitiva hace 2-3 semanas. Y echando la vista atrás, ¿con qué te quedas del fútbol? ¿Con qué te quedas de este tiempo en el Real Zaragoza? Seguro con recuerdos buenos. Con mi primer gol en segunda división. Y único. y bueno, siempre estaba con buena gente aquí, con todo el cuerpo médico que me ayudaba cada día muchísimo, que sabía que mi rodilla va mal, pero ellos estaban peleando casi cada día conmigo que podría volver. Y para ellos, muchísimas gracias. Buenos días, César. ¿Y hasta qué punto el comportamiento del club contigo, por lo que has comentado, ¿no? De ese año de contrato cuando estabas lesionado, te ha empujado para intentar volver? Porque al final ha sido un proceso de casi 3 años, que obviamente lo has intentado mucho. ¿Hasta qué punto ese sentimiento de gratitud hacia el club te ha empujado para volver? Nadie no tenía que me empujar, porque yo tenía... Estaba una persona que tenía más ganas para volver a jugar, pero me ayudaba mucho. Eso era muy importante. Cuando tú se lesionas 2-3 veces seguidos, luego tu contrato acaba y el club te puede dar una mano y firmar un contrato un año más contigo, que puedes volver, puedes recuperar, puedes estar con tus compañeros en el vestuario. Eso, yo no tengo palabras para eso. Eso era un momento muy importante para mí. Y después has dicho que mañana volverá a salir el sol, que volverá a amanecer, pero ¿hacia dónde enfocas tu carrera ahora? No sé si te vas a quedar por aquí, vuelves a Polonia, no sé, ¿cuál va a ser un poco tu futuro inmediato? Esas son las cosas de mi vida privada. Yo nunca no quería hablar sobre mi familia, mi vida privada, entonces no quiero cambiar ese tema.
César, imagino que ilusión también por celebrar algo bonito con el resto de tus compañeros, ¿no? A final de temporada. Sí, sí, eso seguro. Tengo ganas para hacer esto y celebrar de verdad. Pero de verdad, de verdad. Entonces creo que cuando Liga acaba bien, como queremos todo aquí, creo que Pombo va a preparar algo bueno, entonces. Gracias, señores.